Hoy vamos a jugar un poco con Kangaroo, la versión 2, para realizar una simulación de un sistema que aparentemente podría parecer como un videojuego o algo así. No todo en Kangaroo es sistema de estructuras o estructuras arquitectónicas, por ejemplo. Hay cosas que pueden servir también para un poco para diversión. Es diversión, pero al final vamos a siguiendo como aprendiendo cosas interesantes. Empezamos con una consideración. Como vamos a trabajar principalmente con fuerza de gravedad, yo voy a utilizar una vista frontal para poder trabajar con la vertical Z y simular entonces la fuerza de gravedad de una manera visible en esta proyección. Lo que voy a dibujar inicialmente es un círculo con un radio variable entre, podría ser 10, por ejemplo, más o menos, obviamente en el plano XZ para que se vea en nuestra proyección. Y la origen del plano la voy a mover directamente en Rhino, trámite un punto al azar en el plano. Entonces, vamos a rellenar este punto de este círculo de puntos al azar. Entonces creamos una boundary surface y esta boundary surface la vamos a rellenar con un populated geometry. Bueno, esta cantidad de puntos es un poco exagerada. Aquí también voy a tomar un slider en un rango bastante bajo para tener menos puntos. Y bueno, de entrada voy a generar a partir de estos puntos un sistema elástico que se pueda mover en el espacio. Entonces voy a utilizar un componente como el Delaunay Edge en el plano, obviamente, XZ. Entonces vamos a generar unas series de conexiones entre estos puntos. Y esta será nuestra red elástica para el Kangaroo. Entonces, esto lo vamos a convertir, todas estas líneas que son los edges, los vamos a convertir en resortes. Estos resortes los vamos a crear para que tendencialmente quieran contraerse. Entonces, vamos a poner aquí un factor, una length de entre 0 y podría ser 5. Esta consideración de 5 depende de la longitud que estoy viendo a ojo en esta vista previa. Entonces es por esto que puse este rango hasta el 5. Y strength no es tan importante en este caso. Lo importante es que estos resortes se quieran contraer. Entonces estos puntos tienen en este momento la tendencia a acercarse. Y el paso siguiente, vamos a utilizar un componente Sphere Collide, utilizando siempre los mismos puntos de la Populate Geometry. Y con un radio de 1 podría ser suficiente, pero podemos también parametrizarlo entre 1 y 3. Ok, entonces vamos a considerar una fuerza elástica con la tendencia a acercar esos puntos y una Sphere Collide que de hecho lo que va a hacer es impedir que estos puntos se puedan tocar o se puedan sobreponer. Entonces, yo tengo la costumbre siempre de utilizar un componente merge para conectar todas las fuerzas que van a actuar en el sistema antes de conectarlas al solver. Y voy a utilizar el Bouncy Solver porque para ver un poco el efecto de esta simulación. Y entonces aquí tenemos todos los objetos, los goals. Vemos cómo el sistema en este caso se contrae por efecto de los resortes y los puntos se paran a una distancia de más o menos esta determinada por este slider. Si yo subo el valor de este slider, por supuesto, los resortes se extienden. Ahora, una consideración: cuando yo pongo este radio de 1, teóricamente los puntos deberían quedarse a una distancia de 2. Vemos que esta es una distancia de 1. Vemos, pero, que estos dos puntos están mucho más cerca que 2.
Esto depende del hecho que los resortes quieren contraerse hasta una longitud de 0 con una fuerza con una intensidad de 10, mientras los circolates tienen una intensidad de 1. Si nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí un slider entre 1 y 10, también para la strength del circolate, conforme va subiendo esto, vemos que también la fuerza del circolate aumenta. Entonces, esto quiere decir que cuando el circolate cuyo objetivo es de mantener una distancia de 2 veces el radio de las esferas, cuando ese circolate tiene una fuerza suficientemente grande para contrastar la strength de 10 de resortes que quieren contraerse hasta 0, pues entonces este doble de radio 1 será respetado en nuestro sistema. Pero esto es una condición, vaya, relativamente importante en este momento. Lo que vamos a querer hacer es animar este set de puntos ahora amarrado en esta red elástica. Coincidentalmente podemos observar también que este método de utilizar length, o sea, resortes, más un circolate puede ser muy útil para generar una distribución de puntos en una malla de triángulos tendencialmente equiláteros. Obviamente tenemos que balancear mejor la strength de los varios componentes. Voy a apagar la nube de puntos y el Delaunay Edges para poder trabajar con los puntos ya bajo la acción de la length y circolate. Y vamos a aplicar una load que por defecto tiene el componente 001. Si yo voy a aplicar este load siempre al populate geometry y los 1 a la simulación, la nube de punto empieza a volar hacia arriba. Si obviamente vamos a esta altura, ya podemos agregar los controladores para la simulación. Esto no tiene caso. Podemos agregar los controladores y reseteamos la simulación. Obviamente, lo que pasa es que tenemos una fuerza vertical con una intensidad de 1. Si queremos simular la gravedad, vamos a poner un vector z con un valor de menos 9.81. Así que ahora, si nosotros prendemos la simulación, evidentemente los puntos precipitan. Ahora, creamos un contenedor. O sea, voy a tomar un rectángulo y dibujo este rectángulo directamente aquí en Rhino. Un grid snap puede ayudar en este caso. Y bueno. Recordamos que la posición inicial de esta nube de puntos depende de este punto acá. Entonces, si yo muevo esta, pues evidentemente a la hora de resetear la simulación, pues evidentemente todo empieza a partir del punto, del plano vertical, del círculo, superficie y populated geometry. Entonces ahorita tenemos la nube de punto un poquito más arriba al interno de este rectángulo. Y adentro de este rectángulo voy a diseñar también una línea, la diseño directamente en Rhino esta vez, con una inclinación. Así que vamos a considerar una especie de contorno para este espacio que no sea un rectángulo regular. Es más, para simplificar un poco la construcción en Grasshopper, voy directamente a diseñar algo más específico en Rhino para poderlo utilizar en la simulación con Kangaroo. Y entonces voy a dibujar algo como esto, por ejemplo así. Y así. Y aquí adentro voy a tomar una forma circular. Entonces, todos estos los uso para recortar el rectángulo exterior.
y 1 todas estas curvas. Entonces voy a importar el contorno de este contenedor y voy a importar también este círculo. Ahora lo que voy a utilizar en, siempre en Kangaroo, siempre en el grupo de goals de collision, voy a utilizar por ejemplo Cure Point Collide. Esto es un goal que lo que hace impide básicamente que puntos puedan pasar a través de curvas. Entonces en su descripción dice que mantiene un set de puntos o adentro o afuera de una curva. Obviamente yo quiero que mis puntos se queden adentro del contenedor y no puedan pasar a través de este círculo. Entonces los puntos que quiero considerar son estos y le voy a decir que quiero que se queden adentro del contenedor. El plano en que queremos considerar los impactos entre los puntos y el contenedor sigue siendo el plano XZ. Y lo que queremos es que los puntos se queden adentro. Y vemos que en la descripción esto nos dice que si este valor es false, los puntos se mantendrán afuera de la curva. En este momento se encuentran adentro. Así que tenemos que tomar un toggle y decirle a este componente que queremos que se queden adentro. Y strength tiene su valor, que es, en este momento es 1. Después vamos a ver si lo tenemos que adaptar. Entonces podemos tomar un slider, lo bajamos a 1 y en dado caso esto ya va a estar listo para ajustes. Unimos al merge, reseteamos la simulación y vemos que de alguna manera la simulación se está tomando en consideración la presencia de este contenedor, tanto que los puntos no siguen precipitando hacia abajo. Esto porque la simulación se da cuenta que los puntos deberían quedarse adentro del contenedor, pero evidentemente la fuerza del Cure Point Collide no es suficiente para contrastar los efectos de la gravedad. La gravedad vale menos 9.81 y el Cure Point Collide vale 1. Si empezamos a subir este valor, vemos que los puntos tienden a quedarse adentro. Lo vamos a subir mucho más porque esto es el equivalente de un anchor point, de un punto de anclaje. O sea, tiene que ser una condición muy fuerte. Entonces, un punto de anclaje que normalmente tiene una strength de 10.000, pues nosotros aquí es suficiente en comparación con las demás fuerzas subir hasta, por ejemplo, un 100. Debería ser suficiente para que los puntos se quedaran adentro. Casi suficiente. Entonces, mejor exagerar. Ahí estamos, ya mucho mejor. Entonces, con esto vamos a impedir que los puntos puedan sobrepasar el contorno y salirse del contenedor. Así que los puntos caen y se deslizan sobre esta pared inclinada y caen y se quedan en esta esquinita. Vamos a incluir ahorita también el círculo, que es otra parte importante de la simulación. Podemos simplemente copiar y pegar este contenedor. Los puntos ya están conectados. La curva que queremos considerar es el círculo y queremos que los puntos se queden afuera del círculo. Entonces invertimos esto. Unimos al merge, reseteamos y play. Ahora no se ve muchísimo porque la velocidad de caída es muy grande porque la fuerza de gravedad vale el valor efectivo que debería tener. Pero yo aquí voy a poner un slider entonces entre menos 9.81 y 0. Con varios decimales para que tengamos una posibilidad de variar este valor con más continuidad. Entonces voy a dejar esto en 0 actualmente, para que los puntos se contraigan aquí. Voy a generar una nube de puntos un poquito más amplia, aumentando la length de descanso, la longitud de descanso de los resortes, y voy a agregar la fuerza de gravedad. Vemos cómo este sistema ahora empieza a moverse en nuestra escena. Es más, si a la fuerza de gravedad le damos un valor máximo positivo de 9.81,
podemos hasta mover esta nube de puntos al interno del contenedor. Siempre no va a poder sobrepasar las paredes, así que tenemos una simulación de estos puntos adentro de del contenedor. Y el radio del Sphere Collide lo podemos utilizar para hacer que los puntos no se aplasten demasiado. Entonces, si el Sphere Collide tiene un radio mayor de lo que tenía antes, que era 1, los puntos se pueden quedar a una distancia relativamente mayor. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, ahí vamos a resetear la simulación, podemos reducir la acción de la fuerza de gravedad para ver cómo, en el caso en que la acción del Sphere Collide sea suficientemente fuerte y con un radio suficientemente grande, los puntos, este objeto elástico no puede pasar a través del cuello que se encuentra en este contenedor. Y entonces aquí podemos trabajar de dos maneras, juntos con la length de los resortes y con el radio de la Sphere Collide, podemos encontrar la manera de generar un pasaje que sea relativamente más difícil para el objeto. Claro que si aplastamos la nube de puntos, si aplastamos, o sea, si subimos el valor de Sphere Collide, la nube de puntos puede colapsar. Y una observación que puede ser importante, eso es un sistema, vaya, bastante simplificado. Obviamente, como estamos trabajando con una Delaunay Edge, o sea, una red creada por conexiones entre la nube de puntos al azar, al momento en que los puntos pasan a través de esta parte más estrecha, puede que los puntos se queden adentro del contenedor, pero las conexiones puedan pasar a través del contenedor mismo. Entonces, hay situaciones como esta que contrastan con lo que estamos considerando como condiciones en esta simulación. Pero vaya, esos son detalles que podemos trascurar en este momento. Y siempre en esta óptica de así como divertirnos un poco con Kangaroo, vamos a generar eventos que producen fuerzas a lo largo de la simulación en determinados momentos. Y que entonces, cuando la simulación ya llega a una configuración más o menos de equilibrio, estos eventos van a romper el equilibrio y van a poner el sistema nuevamente en búsqueda de una nueva configuración de equilibrio. Y uno de estos de estos componentes que podemos utilizar es el componente bomb. Es un componente bastante simpático. Obviamente la aplicación de esto para una aplicación lúdica como esta tiene todo el sentido del mundo. Al final, en una aplicación un poco más seria, pues eventualmente es más difícil encontrar una aplicación real para este tipo de componente. Pero aún así, nosotros lo podemos aprovechar. Entonces, si este sistema puede encontrar un equilibrio, por ejemplo, con los puntos que pasan a través de esta parte más angosta, no pueden pasar a través del círculo y caen y se paran en esta posición, pues esta es la condición de equilibrio que el sistema encuentra normalmente. O sea, si yo reseteo la simulación, los puntos llegan más o menos en esta área. Lo que voy a hacer entonces, voy a poner una bomba en esta esquina. Entonces, lo que voy a hacer, aquí tenemos las curvas en Rhino, voy a tomar un punto y le voy a decir, tú vas a estar en esta esquina. Esto será la posición de la bomba. Los puntos que queremos afectar con esta explosión son siempre los puntos de la nube de puntos del Populate. Ahora, Detonation time depende de la simulación. O sea, tenemos que encontrar el momento en el que el sistema logra alcanzar su equilibrio en esta configuración. Esto lo podemos hacer conectando un panel al output iterations
del bouncy solver o del solver en general, y vemos que el sistema encontró su equilibrio al frame o a la iteración 2350. En realidad, creo que el sistema ya es bastante estable antes de llegar a esta iteración. Vamos a ver. Ya más o menos estamos ahí. O sea, si explota a la iteración 1000, ya la bomba va a lograr el mismo efecto que al frame 2350 cuando el sistema ya encuentra su equilibrio final. Eventualmente, entre el frame 800 y el 2350 hay algo de vibración de este sistema debido a la fuerza elástica que mantiene unida esta nube de puntos. Pero el sistema en general ya se encuentra en una configuración de equilibrio. Así que si vamos, por ejemplo, a decirle a la bomba que el detonation time es al frame 1200 para estar cómodos, esto quiere decir que la bomba, cuando Kangaroo llega al ciclo número 1200, la bomba explotará. La fuerza de la explosión será de 5, esto también se puede ajustar, después lo vamos a ver. Por ahora conecto el sólido slider y lo dejo en 5. Y el reset, que obviamente para que la bomba esté enterada de qué número de ciclos ya en qué ciclo va el solver, pues el mismo reset del solver lo tenemos que conectar también a la bomba. Y la bomba la conectamos al merge como goal adicional. Reseteamos la simulación y prendimos la simulación. Y esto era el efecto de la explosión, un pequeño brinco en el sistema. Ha sido muy pequeño porque probablemente la fuerza de la detonación, pues en comparación con la fuerza de gravedad y con la fuerza elástica y con el Sphere Collide, es relativamente baja. Acuérdense que aquí tenemos una strength de los resortes de 3.24, una strength del Sphere Collide de 10, fuerza de gravedad en 2 y tenemos el Cure Point Collide en 1000. Entonces esto con 5 genera un efecto relativamente modesto. Si subimos la fuerza de detonación, ya vemos cómo esta explosión genera una deformación, una alteración del equilibrio del sistema un poquito más evidente. Una cosa que puede ser bastante simpática es si vamos a poner el punto de la bomba, en vez que en la mera esquina, lo ponemos en el centro del sistema de puntos y ponemos aquí un factor un decisamente más fuerte. Vamos a ver qué pasa en este caso. Ahora la bomba está dentro del sistema y esta era la explosión generada por la bomba. Ahora, si nosotros vamos a querer jugar un poquito más con este componente, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es calcular cuándo el sistema pasa a través de determinados puntos. Por ejemplo, si vemos que el sistema en el frame 240 se encuentra en esta posición en específico, nosotros podemos tomar la bomba y ponerla, por ejemplo, en esta área y decirle que al frame 240 va a tener que explotar. Y entonces voy a resetear la simulación y este es el resultado. Mientras el cuerpo está bajando, explota la bomba y el cuerpo es empujado y vuelve a subir a través de esta apertura adentro del contenedor. Entonces podemos sistemar adentro de la simulación varios de estos componentes bomba o podemos también conectar varios puntos con varios frame para la detonación y también con varias fuerzas. O sea, si por ejemplo voy a decirle a este componente set multiple points
Y esto podría ser el primer punto. Y acá vamos a poner un segundo punto. Como vemos que el sistema al final regresa siempre aquí abajo, pues evidentemente, ya que tenemos dos puntos, le vamos a decir que la segunda detonación pues pasa más o menos a lo que estábamos considerando anteriormente como detonation time, 240 y 1200. Cuidado porque si hacemos esto, en este momento estamos creando un texto. 240, enter, 1200, ya no son dos números, es un texto con dos líneas. Entonces hay que decirle al panel que estamos considerando un multiline data, o sea, una lista. Así que aquí tenemos una lista de dos puntos, una lista de dos detonation times, y también podríamos utilizar una lista de strength, o sea, utilizar básicamente dos valores diferentes para la fuerza de detonación. Pero vaya, esto es relativamente interesante. Reseteamos la simulación, primera y segunda explosión. Entonces, no necesariamente necesitamos más componentes bomb para generar varias explosiones. También podemos utilizar, por ejemplo, como esta que nosotros estamos considerando como fuerza de gravedad, en realidad es un load, o sea, una fuerza que empuja en una determinada dirección, que es Z en este momento. El desplazamiento en horizontal de este sistema, que le permite moverse también en dirección X, perdón, sí, X, porque estamos en el plano XZ, depende de los rebotes elásticos del sistema y de su elasticidad interna. Entonces, no hay ninguna componente X o Y en este vector. Pero nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, incluir direcciones horizontales. En este caso, la dirección X, para que este set de puntos de repente se pueda mover también en otras direcciones, etc., etc. Entonces, este sistema lo podemos enriquecer con detallitos y para que sea todavía más divertido. Pues esto es todo para jugar un poco con Kangaroo y les recomiendo experimentar con los goals de Kangaroo 2 sobre todo porque son muy interesantes y para seguir aprendiendo detalles de las aplicaciones de Kangaroo que no necesariamente son aplicaciones serias, ¿vale? Hasta luego.